Maestro Óscar Javier, hablemos ahora acerca de un gran compositor. Bueno, él también fue cantante, él fue gestor cultural, Productor, productor, bueno, un directivo gran. de Saico, Sí, él era costeño, creo que San era Juan de San Juan Pomuceno, de Bocuseno. fue un Estamos hablando pianista. de Santander Díaz. Bueno, no sé si ese era su nombre de No, el pila. nombre era Carlos Arturo Díaz. Okay, bueno, es. Entonces le pusieron Santander porque se parecía a Santander. Sí, discutieron. Santander Entonces, Díaz, alguien una sí. vez, siendo joven con su bigote y todo, dijo: tú eres igualito a Ah, Santander. Y vea empezaron los pues, amigos, no tú eres Santa, sabíamos. y lo bautizaron Santander Sanca, porque la gente se decía, parecía a Sanca. Santander. Bueno, para destacar, fue él quien grabó la primera versión del porro titulado El Año Viejo, que se le atribuye a Crescencio Salcedo. Eso fue grabado con la orquesta Emisora Fuentes de Cartagena. O sea que ya desde la costa ya él venía con ese bagaje de la música tropical. Se radicó aquí en Bogotá, hizo parte del trío Los Isleños, usted nos va a hablar ahora, fue productor de la cantante famosa Claudia de Colombia. En fin, este señor dejó un gran legado. Entonces, maestro, por favor, usted qué, no sé, impresiones, recuerdos tiene de Santander Díaz, que nos pueda compartir, por favor. Pues tuve el honor de ser su amigo personal, también fue mi productor en dos discos que grabé para Disco Sorbe, por el sello Clan, fue el productor mío, grandes amigos, compañeros de la junta directiva de Saico, recorríamos el país en los festivales, él siempre acompañando como jurado de muchos festivales, y su trabajo en el trío culminó después de muchísimos años de haber recorrido desde Canadá hasta la Argentina, interpretando música tropical colombiana e interpretando boleros al lado de sus compañeros Gastón Guerrero y Óscar Fajardo, Sí, así es. El trío Los Isleños. Los Isleños. Él era el más joven, él entró al trío, fue el último que entró al trío porque los otros eran más veteranos, Sí. pero con ellos fue aprendiendo a consolidarse como un gran intérprete, y el trío era uno de los más famosos de Colombia y se requería en el exterior. Él después se retiró del trío y entró a trabajar con la Peer International como gerente. Esa Sí. fue la razón. En una de sus giras le hicieron la propuesta, entonces él decidió retirarse del trío y gerenciar esta editora musical, en la cual él propuso que muchos intérpretes, incluso el famoso Crescencio Salcedo con El Año Viejo y muchas canciones de él, la firmó para la Peer International. Porque le recordaba yo a Manuelito que antes todos los intérpretes, todos los compositores que querían grabar con una compañía disquera, tenían que firmar un contrato cediendo la obra. En el contrato que yo tengo con la CBS decía: vende, cede y transfiere la obra. Y el producido era un 5% de lo que produjera la obra para el compositor y también para el intérprete, de acuerdo a las ventas de los discos. Y entonces Santa dirigió la editora, la Peer International, conoció a Claudia de Colombia y empezó a manejarla. Allá a la oficina de Santander le decíamos el bar de la 18, porque todos los días, especialmente los fines de semana, Sí. era el sitio obligado de todos los artistas de la época para sentarnos en torno a un piano que él tenía. Sí, ahí se reunían quiénes, Y ahí Manuel estaban o Billy Pontón y quién Raúl más. Rosero, Ah, okay. Luz Imagínense. Aída, Sí. toda, y Claudia de Ah, Colombia no, también, ella que iba hacían sus allá. tertulias ahí Sí, de. sus tertulias etílicas eran muy. Y lógicamente Mario Gareña era el Oh, invitado Mario, especial, sí. porque él era el que ponía la alegría, el swing a la Sí, fiesta. sí, sí. Entonces Bueno. Santander empezó a producir a Claudia de Colombia con mucha dedicación, porque aparte de ser su productor, pues él estaba enamorado de ella. Ah. Entonces, Claudia de Colombia, Gladys Caldas, la Gladys Caldas. famosa Claudia que cantó en los años 70. Bueno, aún vive, está Y todavía vigente todavía, canta. todavía canta, sí. Ahí cantó con Jorge Barón en la fiesta de los hogares colombianos del 31 de diciembre. Cantó el Sí. himno nacional, muy Oh, bonito, sí. sí. Entonces, de Santander Díaz podemos, digamos, hacer muchas anécdotas. Lo importante, bueno, él también, con el trío, pues era cantante, fue compositor también. Claro, hizo nada menos que la canción La sombra de mi Claro, recuerdo te dudo de mi seguirá. vida.
Y hay una canción. La sombra, la sombra. Fue compositor de eso. Él era el compositor de La Sombra. Mm. Aparte de eso, hay un tema que se llama Me enamoré de ti. Ah, sí. La fuerza de mirar de cada día. Entonces, indiscutiblemente fue un compositor que dejó honda huella. Sí. Gran amigos, estuvimos muy cerca. Una amistad que me brindó y a todos nosotros. Él era, le decían, el viejo Santa. Ajá. Entonces llegaba a las reuniones. Él es padre de Carlos Díaz, el flautista, el músico que vive acá en Bogotá. De Carlos Díaz Buitrón. Sí, eso, sí, 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 sí. Entonces decía, no hay cariño en esta casa, decía Santa. Y lógicamente fue un Don Juan consumado, porque eso, tenía novias en todas las partes donde llegaba. Ah, caray. Era muy amable y era un conquistador. Pero entonces años. Contribuyó a la música tropical, bueno, pues a la música en Bogotá y en el país. Evidentemente, y como productor, hizo la relevancia de llegar a las convenciones internacionales de la CBS con Claudia de Colombia a la cabeza, con las producciones que él realizaba, porque él era el productor, elegía las canciones, hacía las correcciones, elegía los arreglistas. En esa época los arreglistas eran Armando Velázquez. Oh, pianista que vive en Estados Unidos. Era también excelente. Diego Rodríguez. Ah, sí. Y lógicamente el maestro Quique Fernández, el argentino. Sí. De esos tres eran los arreglistas de moda para los compositores y los artistas. ¿Dónde grababa, maestro, en esa época? ¿En qué estudio? Inicialmente había un estudio que se llamaba Sudamericana de Grabaciones. Sí, la 10. Aquí cerca, que quedaba en toda ocho la. Con... En la, en la carrera octava entre 18 y 19 al mundo, que era de un alemán. Entonces ahí grababa inicialmente, ya después se abrió el estudio de Ingesón en la calle 22, y todos pasaron a grabar a Ingesón. Las compañías disqueras no tenían estudios en esa época. La primera fue Sonolux, que grabó, armó un gran estudio en el cual realizaron sus producciones, después la CBS también. Y en Medellín, lógicamente, sí, claro. Discos Fuentes tenía un extraordinario estudio de grabación, y así se fue consolidando esa época maravillosa que enaltece a Colombia con su música tropical, con su música romántica, con su música llanera, porque este es un arcoíris musical. Maestro, una última notica, ya que usted conoce de esto, cuéntenos por favor, resumidamente, digamos ese asunto de los editores. Un artista, digamos un compositor X, compone una canción, la van a grabar, firma con la editora y la editora se queda con un alto porcentaje, ¿es así? Siempre ha sido una, eso es una modalidad a nivel internacional de que las compañías disqueras tienen sus compañías editorias para editoras para el control de editorial de las obras. Entonces ellos hacen un contrato con el compositor. Sí. Donde el compositor cede la obra para su manejo editorial. Lo mismo sucede con los cantantes, entonces el cantante firma la exclusividad con la disquera para que no haya la posibilidad de que se vaya a piratear con otra. Entonces siempre lo han hecho. Pues, pero el gran porcentaje se lo lleva más la editora que el compositor. En mi caso, yo les digo, amigos, hace 30 años yo estuve grabando con la orquesta Los Ocho de Colombia en la ciudad de Medellín, justamente cuando existía Disco Fuentes. Yo recuerdo que yo firmé por un número mío, de mi autoría de salsa, una editora Edi Música. Bueno, esta es una anécdota que así como me pasó a mí, le pasa a cualquier artista. Y realmente a veces uno firma sin darse cuenta, son contratos, bueno, leonino se llama, o una letra muy menuda. Entonces ahí eso significa que las editoras tienen mayor ingreso digamos, cuando más que un compositor, quiero decir, ¿cierto? Pues todo depende de los términos del contrato, ¿no? Okay. Porque yo pienso que, por ejemplo, el maestro Villamil fue muy beneficiado por Sono Inter y Escalonato. Todo depende de la categoría del compositor para firmar ya un acuerdo razonable para la producción de la obra y el producir económico. Pero la mayoría pues firman las obras simplemente como un requisito para grabar la canción.
pero eso todas las compañías en el mundo, todas las editoras, toda la industria fonográfica lo ha hecho así. Claro. Entonces, bueno, amigos, queríamos resaltar un poco la vida y obra de un gran músico y compositor y, bueno, excelente, como lo fue el gran Santander Díaz. Vamos a seguir con otro artista.